Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy estamos muy felices. Me acompaña, como siempre, Ari Sánchez Romero. Ese es responsable de contenido multimedia aquí de Filosofía en la Red. Y el día de hoy estamos muy felices los dos, porque, bueno, aunque grabamos mucho antes de cuando ustedes nos ven al aire, el día 20 de abril logramos superar nuestros primeros 100 suscriptores en YouTube. Así que, bueno, a nombre de todo el equipo de Filosofía en la Red, les queremos dar las gracias por este logro. Fue una noticia muy, muy emocionante que recibimos ayer. Y de forma muy particular y pública, y Ari, aunque tú eres la que mete mano a todo esto, no quiero que te edites. Agradecerte a ti que estás atrás de todo esto. Todo lo que ven aquí en YouTube es gracias a la mano de Ari, que edita, que hace sus magias, que se desvela y que hace todo esto posible. Y que también no solo participa acá en Letras Habladas, que es donde la ven, sino, por ejemplo, en Filocharlando. Mucho del trabajo que hay detrás de investigación de cada uno de los autores, pues ella es la que interviene. Ella casi casi me da como que la hoja del autor, me dice más o menos todo su historial y todo, y prepara todo el tras bambalinas de Filocharlando. Filocharlando no sería posible realmente sin su apoyo. Sería muchísimo labor para mí presentarme a la entrevista, grabar y investigar y preparar. Así que Filocharlando también, aunque no sale ella directamente, ahí hay trabajo, es trabajo de ella. Además, bueno, ella los edita y todo, o sea, hace la preproducción y hace la postproducción. Solo no aparece, pero hace todo lo demás. Así que también Filocharlando entra ahí ella, que son nuestras entrevistas. Y también en los debates, bueno, regularmente, a veces, regularmente no salen los debates, pero está atrás de cámara, está dirigiendo, es la que edita, es la que coordina, es la que ve muchas maneras, es la que se encarga, y nos hemos encargado entre los dos de programar y de planear qué programas usar, qué programas no usar, cómo entrar, cómo no entrar. Hacemos pruebas antes, mucho antes, estamos testeando aplicaciones, estamos aprendiendo todo esto, así que sin Ari atrás de YouTube, pues estos 100 suscriptores no habrían sido posibles, así que Ari, a nombre personal, como coordinador de Filosofía en la Red y a nombre general, como todo el equipo de Firesteam, te doy las gracias por toda esta labor y este gran apoyo que das a esta parte de Filosofía en la Red que nos metimos en enero y que, bueno, ahí vamos poco a poco funcionando. No, pues gracias a ti por esa introducción. En realidad, pues todo lo que hago es también como con gusto y me gusta mucho todo lo que hacemos. Entonces, y pues también igual que Miguel, ¿no? Agradecerles porque nos han dado esa confianza y también vemos cada semana, literalmente cada día, como vamos creciendo. Entonces, al final, pues nos da muchísimo gusto tanto al equipo, como a Miguel, como a mí. Entonces, es genial ver que todo lo que, pues sí, como decía Miguel, todas las desveladas que nos echamos, ¿no? Luego platicamos de hasta las 2 de la mañana, 3, que veo sus mensajes. Entonces, ver que todo eso sí rinde frutos está muy bien. Y pues, me da mucho gusto también estar aquí hoy en esta segunda parte del episodio. Sí, sin duda, luego no la dejo dormir, Ari, por eso tiene tantas pesadillas luego. Sí, hoy vamos a darle esta continuidad al episodio que acabamos de sacar, es precisamente ayer, que cumplimos salió el primer episodio, la primera parte de Soul, y bueno, también logramos rebasar los primeros 100 seguidores en YouTube. Y bueno, esta primera parte hablamos un poquito de Soul, de la película Soul de Disney Pixar del 2020. Un poco tocamos muy a grosso modo el existencialismo, tocamos un poco a grosso modo también la temática del mismo, pero por lo denso del contenido de la película, por lo profundo del tema, decidimos segmentarlo en dos partes y que no fuera un podcast de 5 horas, sino que fuera algo más compendiado. Así que bueno, Ari dejó una pregunta en el tintero. Igual no sé si ustedes como que recapitular un poquito lo que vimos la semana pasada.
Bueno, no, bueno, sí, la semana pasada ya por ustedes, que nos están escuchando, y aterrizar esa pregunta que me dejaste en el tintero, Ari. Sí, pues, estábamos hablando, me acuerdo que le hice una pregunta a Miguel, ¿no? Justo antes de irnos, y fue un poco esta parte, ¿no? De cómo... de cómo en el ocio, hablábamos de que la filosofía justamente como que nació del ocio, pero en este sentido el ocio, preguntaba Miguel, puede ser pues un arma como de doble filo, ¿no? Porque al final tenemos por una parte que hay personas que pueden emplear ese tiempo que tienen libre en cosas productivas, es decir, cosas que les dejen, o cosas que a lo mejor le perjudiquen, ¿no? Porque hablamos justo un poco con el tema de la película, ¿no? De que siempre presionaban a Joe Gardner, que es el personaje principal, de dedicarse a algo que realmente le dejara, ¿no? Entonces hablábamos un poco, retomamos esta parte de cómo la sociedad hace que tú mismo te explotes, ¿no? Y por qué son necesarios estos descansos que tenemos que tomar para hacer cosas que a lo mejor no consideramos hoy en día como productivas, ¿no? Pero que al final de cuentas son estos espacios, pero siempre pensando también que hay un peligro, ¿no? De cómo invertimos ese tiempo de manera que en vez de ocupar ese ocio en cosas a lo mejor que son dañinas para nosotros, lo ocupemos verdaderamente en cosas que nos dejen, ¿no? Ahí yo le preguntaba a Miguel y es, ¿cómo crees tú que podemos solucionar esta parte? ¿Cómo crees que para una persona le sea fácil el hecho de tener este tiempo libre, pero no caer en esa parte viciosa? Pues bueno, creo que lo platicamos un poquito antes de entrar al aire. Depende mucho de la persona, sin duda. Creo que no todas las personas tenemos como que las capacidades para valorar las cosas o para saberlas potencializar. Estar en silencio es complicado. Ahora sí que esta disposición de no desesperarte cuando no hay ruido, cuando tienes una paz, entre comillas, mental, es complejo. Y más que nada creo que también depende, uno, las actividades de cada quien, porque no es lo mismo y no va a ser lo mismo a lo mejor una persona que tiene un trabajo de oficina o tiene una responsabilidad de ir a trabajar y llega a casa y le toca hacer cosas y tiene una vida ya, no sé, entre comillas de adulto o algo más, responsabilidades, y a lo mejor el poco o mucho tiempo que llegue a tener libre, pues no va a querer sentarse y ponerse a leer un libro, o no va a querer ponerse a sentarse y a ver Dark y ponerse a ver una serie que le implique estar pensando, sino quizá probablemente va a querer prender la tele y ver un programa de comedia o algo que simplemente te llegue a pasar, llegue a ver fútbol, llegue a ver algún deporte, algo que no implique como desgastarte mentalmente y pues simplemente te relaje, te divierta. O incluso salir a correr o hacer algo. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente tienes como toda esta sinergia, toda esta bola de cosas que te consumen al final del día. Desafortunadamente, y a lo mejor te va a ir muy, muy trágico, y a lo mejor empatamos un poco esta ociosidad que desencadenó la filosofía. El desarrollar trabajo académico implica realmente tener un tiempo para pensar. Y pensar no es fácil, pensar de verdad no es fácil, implica sentarte, implica rumiar la información, implica meditar, implica analizar, e implica también un desgaste, porque pues estar sentado pensando también cansa, o sea, no es como que no estoy sentado y saco mi coco y me pongo a tomar coquita, agua de coco y ya me relajo, o sea, implica temas, neuronas, las haces trabajar. Entonces, alguien que tiene actividades productivas en el sentido estricto de la palabra o lo que entiende la sociedad como productivo, a lo mejor no se puede dar ese lujo de tener ese tiempo para reflexionar, pero que creo que al mismo tiempo también la pandemia el año pasado, la pandemia que inició el año pasado y que nos paró el año pasado, nos enseñó también que no todos lo pueden hacer, incluso aunque tengan ese tiempo, que no estamos acostumbrados, quizá por la forma de vida, quizá esa vida de que tenemos que estar constantemente haciendo algo productivo, algo que nos deje dinero, algo que nos lucre, algo que tiene esa aparentemente productividad que a veces tampoco deja nada, pero simplemente tener una rutina y de repente que nos frenaron y que dijeron, ¿saben qué? Se van a quedar en casa y van a trabajar en casa y van a tener mucho tiempo libre para estar con su familia o mucho tiempo libre para
para estar contigo mismo, el enfrentarte al silencio, el enfrentarte a esta no hacer nada realmente, conflictúa con las personas porque no estamos acostumbradas. Entonces creo que una manera de poder canalizar este ocio, este no hacer nada en algo bueno, implica también mucho en cómo te capacitas, en cómo te vas enseñando. Y que tiene que ser algo que parta de origen, de que desde los niños se les enseñe, por eso a lo mejor, y en eso Aria es súper experta, empiecen a los niños a darles filosofía, les empiecen a enseñar a reflexionar, les enseñen a pensar realmente, no solo consumir información, no solo a ver YouTube, no solo a ver videos, sino realmente los enseñen a buscar, que nos enseñen, como antes, a lo mejor a que la información está y se obtiene mediante libros, se obtiene mediante investigación, se obtiene mediante cosas, y no se obtiene mediante... Igual nos va a dar un tema, creo que a lo mejor lo podemos sacar a colación. El otro día compartía con Yari, hay un video, uno de los tantos videos que suben en TikTok, en donde ahí parece ser una maestra que le enseña o que le intenta enseñar a una niña de 4 o 5 años, el sistema solar, y le va explicando, no, esto es Mercurio, bueno, está tatás, y les va... Le da ahí como que su mini cátedra del sistema solar y le explica que se lo tiene que aprender y se lo tiene que memorizar. Y la niña le contesta, pues ¿para qué? Si está Google. Y es algo que te da risa en un momento, a lo mejor cuando ves el video, pues, ves a la niña y te da risa su ternura o su inocencia, pero creo que te puede hacer recapacitar en esta cuestión de que estamos ya acostumbrados a consumir, a solo consumir información, a no pensar. Y entonces, si no nos enseñamos desde niños a pensar, obviamente, evidentemente una persona de 30 años, evidentemente una persona de 60 años, pues no lo va a hacer, ya no va a pensar, o sea, ya va a tener, o sea, ese vicio, ya va a estar viciado a, pues ya me enseñé a consumir y simplemente, pues está Google, te pregunto qué es la vida y pues Google me va a decir que la vida es, bla, 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 pero no lo rumié yo. Entonces creo que el ocio depende mucho de esa responsabilidad de que nos enseñemos a pensar. Si no nos enseñamos a pensar, si no nos enseñamos a valorar nuestros silencios, a tomar esos espacios, esas escapadas que dice Ari, de hoy simplemente me voy a dar el lujo de no hacer nada y me voy a salir a caminar a la naturaleza, voy a contemplar cómo canta el pajarito, cómo recibo esa brisa de aire, es parte de lo que nos enseña en la película, que al final 22, que es la coprotagonista, podríamos decir, de la historia de este fantasmita, espíritu, ente, o como se llame, que alma o como le queramos poner, al final descubre que son esas miniedades de la vida, son esas tonterías, podríamos decirlo desde el plano consumista, de ese brisa, ese sentir el calor del sol, ese comer una pizza, ese jugar en la calle, son esas tonterías las que nos enseñan realmente a valorar y a vivir. Entonces creo que a partir de cómo tengamos esa capacidad de pensar y nos demos ese permiso de pensar, podríamos a lo mejor dar como que esa productividad, porque mientras no hagamos eso, creo que al final vamos a hacer ocio y vamos al contrario, vamos a hacer ocio pero en la mala manera, o no sé tú, Ari. Sí, creo que concuerdo mucho en todo lo que dices y al final me quedo pensando como en algo que es el cómo decimos al final que el silencio o estos momentos a solas es, irónicamente, es un lujo, ¿no? Pero también, o sea, si volvemos nosotros un poco a la historia, en realidad siempre ha sido un lujo y esto pareciera ser contraintuitivo porque en realidad creo yo que no debería ser así, ¿no? O sea, porque tenemos tiempo para todo, pero menos para nosotros mismos. Y esto ha sido... desde siempre, ¿no? Quizá nuestra noción o nuestra forma de percibir estos espacios ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho también como, pues en la antigua Grecia hablábamos también de que la filosofía se originó gracias a estos espacios que tenían algunas personas y eran privilegiados en este sentido, ¿no? Y la gente no los señalaba ni decía que eran... O sea, que estaban perdiendo el tiempo por pensar, sino más bien al contrario, ¿no? O sea, se les alentaba muchísimo a seguir teniendo estos espacios porque sabían que gracias a esos espacios de reflexión, a esos espacios en silencio, era posible que el pensamiento fuera cambiando, fuera evolucionando, ¿no? Y que ciertos paradigmas se fueran rompiendo. Y como hoy, trasladado al siglo XXI, ahora se les castiga, ¿no? Como a esas personas que se dedican
a tener estos espacios, ¿no? Para pensar. Y es como, o sea, te da muchísimo también a preguntarte el cómo hemos cambiado de eso, de percibir que estos espacios estaban bien y eran correctos y que de hecho cada persona debía tenerlos, incluso los alentaban a tener estos espacios, y luego cambió radicalmente toda esa idea o toda esa percepción de tener espacio para ti mismo, y ahora a las personas que los tienen se les castiga, ¿no? O a las personas que se hacen estos espacios, ¿no? Se les castiga. Entonces también es pues muy raro ver esto, pero también creo que es muy clarificador, ¿no? De por qué quizá nos estamos volviendo muy, muy neuróticos, ¿no? En este sentido, ¿no? Me acuerdo mucho de Shulhan que decía esto, ¿no? De que en realidad la sociedad de hoy en día lo que estaba creando era justo personas así, o sea, personas que se deprimían y personas neuróticas. Era porque, pues, en realidad no tenían estos espacios que te alimentan, quizá ya no lo de afuera o tus relaciones externas, pero sí que la fundamental, que es la que tienes contigo mismo. Eso de la neurosis lo dice por mí Ari, ¿eh? No nos crean, eso es un indirecto, ¿eh? me la tiró, así se lleva conmigo. No tiene nada que ver. Creo que podríamos vincular un poco quizá lo de cómo se dio esa transferencia de valorar tanto al pensador, valorar tanto a la persona que reflexiona, con el capítulo que veíamos de la Edad Media. Y creo que ahí es un punto de inflexión, porque en el momento cuando pasamos a este racionalismo, cuando pasamos ya al método científico, cuando pasamos ya a la ciencia como tal, cuando ya ahora sí que se divide netamente, porque recordemos con lo que la filosofía es como que la mamá de la ciencia y es la que empieza a dar explicación a las cosas, y llega un momento en la historia donde se separan, hay una ruptura, donde entra la parte filosófica, en donde se queda lo mental, y a donde entra la parte científica, que queda la praxis, queda lo tangible. Creo que en esta separación es cuando entonces ya se le ve al pensador como alguien que pierde el tiempo, pero lo pierde en el mal sentido de la palabra. Entonces ya dices, bueno, es que pues yo estoy haciendo algo y estoy descubriendo que la Tierra gira alrededor del Sol, y tú te pones a pensar en el Sol y piensas que ahí está toda la concepción del universo. ¿Qué dejas tú o qué aportas tú a la sociedad? ¿Qué haces tú que avanza la sociedad con ese reflexionar cuando yo realmente estoy aportando algo, estoy haciendo algo que realmente se puede tocar, se puede palpar? Porque esa es una de las... Quizás en Occidente lo vemos más, necesitamos poder palpar las cosas, necesitamos podernos sentir, poderlo percibir, para poder decir entonces que realmente funciona, realmente se ve, realmente es útil para algo. Entonces creo que en este sentido, pues esta disrupción, cuando ya damos paso a la ciencia estricta, cuando decimos, pues sí, el filósofo pierde el tiempo, o el pensador pierde el tiempo, pues sí, ¿de qué te sirve? Y puede estar a lo mejor un poco, que pasa lo de Auschwitz y pasa toda esta situación donde nos damos cuenta de la miseria humana, realmente te das cuenta que también necesitas, y de ahí parten, por ejemplo, los derechos humanos. Es eso, muchas personas piensan que los derechos humanos pues estaban ahí siempre, y no, o sea, al final del día se tuvieron que implantar de alguna manera, o sea, es algo que se tiene que instaurar, y es a partir de esta miseria humana, de las atrocidades que se hicieron, que realmente como que volvemos a entender que hay una parte que se necesita rescatar, que también es el lado humano, la parte sensible, la parte esencial del hombre, que es lo que está dentro. Y en este sentido, bueno, ya desviándonos un poquito, en la película se habla algo de es la chispa, que por ejemplo 22, que es esta ermita, es este espíritu ahí travieso que anda divagando, necesita encontrar su chispa para poder bajar a la tierra, porque todos los que están en este gran antes necesitan precisamente tener una chispa, un algo que sería como su propósito, su esencia, en lo que van a ser buenos. Por ejemplo, imaginemos a Beethoven, pues su chispa tenía que ser músico, tener ese don de la música. Entonces, este propósito y esta esencia filosóficamente se entiende de una manera y espiritualmente se entiende de otra. Espiritualmente, en teoría, se supone que se cree que la chispa te la da Dios. Dios te da ese motivo, Dios te da esa esencia. Pero en la filosofía, ¿quién te la da? ¿Cómo te la da? ¿Con qué se come, Ari?
Pues creo que uno de los temas más discutidos, ¿no? Dentro de la filosofía ha sido justamente esta parte de la esencia o del yo, ¿no? Y bueno, yéndonos un poquito muy lejos, creo que una buena forma de hacerlo o de explicarlo es desde los griegos, ¿no? Porque los griegos empiezan explicando toda esta parte del alma que de alguna manera está ligada con esta parte de la esencia, ¿no? Y quizá donde lo vemos de manera un poco más clara es con Aristóteles, ¿no? Comentábamos justo en el programa pasado que Aristóteles hablaba de esta parte de la potencia y del acto, ¿no? Del ser en acto y del ser en potencia. Y él siempre concibió al ser humano como un ser contingente, ¿no? Es decir, lo que somos nosotros ahorita, lo somos, pero por casualidad, es decir, pudimos haber sido otra cosa. Y es frente a esto, es frente a este contexto que Aristóteles se pregunta, bueno, entonces, si lo que nosotros tenemos, es decir, hay cosas en el ser humano que son accidentes, ¿no? Que es esta parte de que, no sé, que por ejemplo en mi caso, ¿no? Que yo haya nacido en México, que yo haya sido mujer, que me haya gustado la filosofía y que esté estudiando filosofía, que tenga hermanas, ¿no? Es decir, todas estas cosas que parecen que forman parte de mi identidad, en realidad no lo son, diría Aristóteles, porque son accidentes míos, son cosas que son así hoy, pero que pudieron haber sido distintas. Y con todo esto queda muy en claro que entonces no podemos nosotros basar nuestra identidad en esos accidentes, ¿no? Sería empezar como de manera inversa, como al revés, ¿no? Como tratar de describir algo por sus efectos y no por sus causas. Entonces, sería como descubrir un poco la esencia, es decir, lo que está mucho más allá de los accidentes. Y aquí es donde creo yo que las cosas empiezan también como a poner un poquito más complejas, porque tú dices, bueno, o sea, si lo único que yo conozco de mí y de las demás personas son los accidentes, ¿qué realmente es la esencia, no? Quizá quedaría como algo muy universal, ¿no? Para Aristóteles, pero ya recordemos que después de eso viene Platón y luego nos metemos un poquito como a la Edad Media, y entonces yo lo veo también como muchísimo con San Agustín, ¿no? Y con Santo Tomás, que al final, si los analizamos, Santo Tomás se fue mucho por la vía aristotélica y San Agustín por la vía platónica, ¿no? Pero es decir, retomando desde un principio Aristóteles y Platón es, pues quizá la esencia queda en este sentido como algo muy, muy, muy universal. Es decir, quizá la esencia del ser humano es que es un ser pensante en filosofía, ¿no? En estas primeras etapas. Yo creo que más bien el debate se pone como también muchísimo más interesante a partir de la Edad Media, que es cuando ya se empieza a ver a los seres humanos no como una masa uniforme de la que forma parte, por ejemplo, de lo que hablaba este Aristóteles, que es el primer motor, ¿no? Sino ya algo más trasladado a la teología. Entonces, en este sentido, se empieza a volver como más personal, ¿no? Desde un punto de vista más específico, más particular. Entonces, ¿cómo ves tú este cambio, Miguel, entre tú que estás más de este lado de la teología? O sea, ¿cómo ves tú este cambio de la filosofía a la teología? ¿Cómo crees que va cambiando eso de algo como muy universal que se ve al yo o a la esencia a algo ya como más trasladado a, pues sí, como al ámbito religioso o así? Podemos aclararlo un poquito en la parte, incluso, por ejemplo, de hecho, bueno, los miércoles sale nuestra newsletter y este número hablamos sobre la humildad. Pero tratamos de darle, bueno, hablar y también, y hablamos yo, y damos como que dos perspectivas muy, pues, obviamente diferentes de muchas maneras. Creo que es lo más enriquecedor de este newsletter, que podemos hablar de un tema desde varias aristas. Y entre esta arista, cuando yo preparaba el artículo que salió sobre la humildad, hablaba precisamente de qué era la humildad. Y habla en el sentido de que la humildad es reconocerse. No es como que, ay, soy humilde es porque no me vanaglorien, no me reconozcan, no esto, sino espiritualmente es reconocer que estás o perteneces a algo mayor. Eso es ser humilde dentro de la teología o desde la espiritualidad. Pues, anclándolo en ese sentido, creo que la universalidad pierde sentido al momento en que se empieza a reflexionar
descubre que tienes una pertenencia a una deidad, en este caso, al dios cristiano. Por tal, obviamente, tu esencia, tu motivo, te la da Dios. Ya no puede ser como que algo que Dios da a todo el universo o a todos los seres, sino que en este llamado de Dios personal, se supone que el cristianismo es un encuentro con un Dios personal. Entonces, obviamente te va a dar las cosas a ti, o sea, porque sí, creó a todos los hombres, pero te creó a ti. Ah, hizo los 10 mandamientos para todos, pero te los exige a ti. Entonces, en ese sentido también es el propósito, es, ok, le doy propósito que todos se amen, pero te digo a ti que tú ames a todos los demás. Entonces, creo que en ese sentido, cuando ya empiezas como que a personalizar a Dios, es un poquito cuando viene, aunque bueno, aunque lo trae, porque aunque los judíos no lo entendían, no, para los judíos no es tanto un Dios personal, es un Dios del pueblo, es un Dios general, es un Dios que no tiene nombre, es un Dios que no, con el que no puedes interactuar. Y en el cristianismo rompe esto con toda esta figura de Jesús, este encuentro con una persona, que ya no es Dios, pero es una persona, y al tener este encuentro con esta persona se hace esa reflexión de que entonces ya tienes ese acercamiento y Dios se acerca a ti, Dios te habla a ti. Y de ahí, por ejemplo, Agustín, luego vienen los místicos, es esa cercanía, esa intimidad que tienes con Dios, ese contacto, ese cara a cara que tú te llegas a flanquear. Viene Teresa de Jesús, vienen los carmelitas, viene toda esta espiritualidad en donde tú ya te hablas con Dios directamente. Ya no es un Dios que nada más está en las alturas, sino es un Dios que incluso en el cristianismo te lo pones. Un Dios que interioriza en ti. Entonces es cuando ya te da como que, ya te habla directamente a ti, te dice, bueno, ok, están todos los hombres, pero yo quiero que tú hagas esto en concreto. Entonces ahí es donde das ese giro de que desprendes un poco al humano de esa humanidad en el sentido estricto de toda la población y lo individualizas. En esta parte también, antes de ir un poco al existencialismo, en esta esencia a propósito, creo que a grosso modo podríamos decir que el propósito, la esencia se entiende o se puede entender ahorita actualmente en tres vertientes, ¿no? Que los humanos tenemos y es un propósito dado por reglas principalmente religiosas, de que tienes que seguir tales principios, tienes que hacer tales cosas, tienes que tratar. También hay principios que van o propósitos que van ligados a la familia o a la sociedad misma, tienes que conservar el apellido y tener hijos, tienes que estudiar, si tu papá fue doctor, pues tienes que ser doctor. Si tu mamá hizo no sé qué, pues tú tienes que ser tal. Tienes que tener un trabajo, tienes que tener una profesión. Tienes que, este trabajo te tiene que mantener y tiene que dar para vivir. Este trabajo es el que te va a dar la felicidad. El tener un trabajo estable te va a dar la felicidad. Pero está una vertiente nueva que, aunque no es nueva en el sentido de que no se descubrió hoy ni hace 10 años, creo que a partir de quizá unos 20 años para acá, se ha como que potencializado un poco en el sentido de que ya no buscas un trabajo para ser feliz, sino buscas que trabajando te hagas, que tú seas feliz trabajando. Porque antes era, pues, no me importa, mi trabajo, ¿por qué me tiene que hacer feliz mi trabajo? Porque tengo que ser feliz trabajando, es un trabajo, me pagan, me mantiene y ya. Pero últimamente se ha premiado un poco que todos, porque antes era a lo mejor como algo muy selecto, solo el futbolista que era muy bueno, pues podía vivir de patear el balón, o solo el músico que era excelente, pues podía vivir de cantar, pero para el grueso de la población, pues eran sueños guajiros, era como, pues sí, tú quieres ser pintor, pero pues no eres Da Vinci, no eres Miguel Ángel, pues no lo vas a hacer para eso, tienes que aterrizarle y tienes que trabajar y tienes que talonearle. En este sentido, en estas tres vertientes, ¿cómo tú las ves? ¿Cómo ves estos propósitos, estas formas? ¿Y cómo lograr combinar? Igual lo aterrizábamos un poquito en la sesión pasada, ¿cómo poder quizá llegar a este ideal? Porque desafortunadamente creo que actualmente todavía sigue siendo un ideal, que te puedas dedicar a algo que realmente te haga feliz en cualquier ámbito, porque bueno, a lo mejor hay ciertos ámbitos que están teniendo un boom, de que si te gusta la programación, pues a lo mejor chance y estudias inglés, estudias programación, y quizá te puedas meter a Google a trabajar, pero quizá en la filosofía, quizá de pintor, quizá de escultor, quizá de bailarista, de bailarina de ballet, quizá de jazzista, pues a lo mejor no la vas a hacer para vivir lo que podría decirse decentemente. ¿Cómo poder hacer ese quizás switch a que realmente busquemos
trabajar en lo que realmente te hace a ti ser feliz, o si también llega o tenemos que llegar a un momento donde decidir que tengo que trabajar para vivir y a lo mejor después dedicarme a lo que me hace feliz. Creo que estas tres cuestiones me gustó cómo lo dividiste, ¿no? De que se puede hablar de la esencia en tres sentidos distintos, ¿no? Porque sí, totalmente, la primera parte, la primera forma de ver la esencia, como comentas, es como en un sentido religioso, ¿no? La segunda está como más vinculado a lo social, cultural, y la tercera yo diría que está muy encaminada a esta parte del existencialista, ¿no? Pero sobre todo el existencialismo ateo, ¿no? Que es porque también ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Mucha gente cree que el existencialismo siempre es ateo, pero no siempre es así. Entonces, pero yo sí creo que esta tercera vertiente va como en ese sentido, ¿no? Yo diría que, o sea, para que una persona pueda tener una vida de la que se sienta orgulloso de estar construyendo, pues primero tendría que revisar como sus creencias. Es decir, creo que ninguna de estas tres esencias están peleadas, como comentabas. O sea, al final creo que si una persona es creyente, ¿no? Puede combinar muy bien esta parte con la parte existencialista incluso, ¿no? O puede combinarla con la parte social-cultural en este sentido de que, bueno, yo no creo en Dios, a lo mejor, ¿no? Que diga alguien, pero sé que hay ciertas normas culturales y sociales que debo de respetar por el bien de todos, ¿no? Y a lo mejor no se sacrifica su conducta o sus decisiones por un ser trascendental, pero sí por el bien común, ¿no? Y también en esta parte de que ambas concepciones de la esencia se pueden combinar perfectamente bien, ¿no? No quiere decir que estén peleadas, al contrario, creo que empiezan a surgir problemas cuando nada más se mira desde una perspectiva o nada más se cree que tu forma de percibir la esencia o tu forma de vivir la vida es la única y todas las demás están mal, ¿no? Creo que ahí es cuando empezarán los problemas. Y de esta segunda parte que dices, el cómo motivar también como más esto de buscar ser felices, pero, o sea, como buscar ser felices mucho antes de que nosotros nos podamos como dedicar a algo en específico, es decir, ser ya felices y que las cosas que estén allá solo sean un reflejo de nuestra felicidad y no tanto que la determine, ¿no? Y creo que esto sí también es un tema como complicado porque yo sí creo que muchas veces tenemos como una definición muy extraña y muy contradictoria de lo que implica la felicidad, porque hay muchas personas, ya lo decía, yo me apoyo como mucho de esto en Freud, que me gusta mucho, y él decía que las personas muchas veces se creen felices porque no están viviendo en una situación de sufrimiento, ¿no? Entonces dice, muchas personas se conforman solamente con buscar cosas que no los hagan sentirse tristes o no los hagan sentir displacer, que era como él lo llamaban, y ya por esto creen que son felices, pero en realidad no. Y dijo, justo por esta actitud de los seres humanos se ha ido distorsionando esta felicidad. Yo creo que muchas veces para llegar al lugar en donde queremos estar, tenemos que hacer cosas que no nos gustan hacer, ¿no? Es decir, hay muchísimas cosas que vamos a tener que hacer que no nos gustan. Justo la semana pasada estaba yo dando clases de filosofía para niños y les decía esta parte de las perspectivas, ¿no? Les decía, a lo mejor ahorita, les decía, cuéntame algo que no te guste hacer. Y me decían, es que no me gusta ir a la escuela. Básicamente los tres me dijeron lo mismo, ¿no? Y yo les decía que en realidad hay muchísimas cosas en la escuela que, por ejemplo, poniendo este ejemplo, ¿no? Que no nos gustan hacer, pero también sabemos que hay cosas que tenemos que atravesar, que a lo mejor en su momento van a ser difíciles y muy dolorosas y muy cansadas y muy tediosas, pero que al final nos van a llevar a un punto en el que queremos estar. Y creo que el pensar o el querer tener una vida en la que no experimentemos ningún tipo de inconformidad o querer buscar una vida en donde no tengamos, en donde no siempre nos sintamos cómodos, ¿no? Creo que al final nos va a llevar a una vida también como muy carente de ciertas cosas, porque para llegar a otras hay que hacer cosas que no nos gustan,
¿no? Y eso es por la, pues, la estructura misma de la sociedad, ¿no? Y creo yo que también, como lo explicaba Freud a nivel psíquico, lo que hace eso es que te conforma un yo fuerte para afrontar el mundo, ¿no? Porque el mundo no es algo que se presente como algo bonito y que en donde todos tus planes se cumplan, sino que al final va a haber cosas, muchísimas cosas sobre las que no tengas control absoluto, y si tú no aprendes a sobrellevar o tener esa tolerancia como a la frustración, vas a terminar pues muy herido y también como muy resentido con la sociedad. Entonces, yo diría que siempre buscar, sí, tu confort, sí, siempre tu tranquilidad, siempre tu felicidad, pero también contemplando esta parte de que para que yo tenga ciertas cosas en la vida, también tengo que hacer otras cosas que no me gustan, y no va necesariamente peleado, sino que te conforma también una cierta personalidad, un cierto yo que al final te ayuda a atravesar las distintas dificultades que te vaya poniendo la vida. Si estuviéramos en misa, te diría amén. Hay algo particular que me gusta mucho, que lo que dices de esas cosas que no nos gustan hacer. Creo que poniéndonos muy, no sé, muy, muy contemporáneos, ahorita estamos en esa cultura, creo que muchas personas, muchos chicos, sobre todo muchos adolescentes, quizás de los adolescentes para acá, tienen esta cultura. Una de las cosas inmediatas, de que si yo hago algo, tengo que tener un éxito inmediato. Si subo una foto a Instagram, me tienen que dar 1,000 likes a los 2 minutos, porque pues, así tiene que ser, por poner algo muy banal. Y en algo más concreto, tienes que tener las cosas rápidas, o sea, tienes que tener simplemente con algo tan simple como el streaming, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que no podemos esperar a que pase una semana o que pase un tiempo para consumir, sino queremos que la serie esté disponible de tal paso, que esté todo ahí disponible para nosotros tener el acceso a ello. Desde algo tan, tan simple, a lo mejor, como en esta parte cultural, estamos en esta imposición a que todo tiene que ser inmediato. Y creo que en esa parte también entran las cosas que no te gustan hacer. Dices, ¿por qué quiero ser exitoso? Por ejemplo, poniéndolo en algo igual. Ahora sí que hablándole en ese lenguaje, quiero ser un influencer, pero pues nada más porque soy bonita, o porque tengo mi cara lindo, o porque soy muy simpático y por eso lo voy a lograr. Pero no sabes o no quieres implicar que tienes que tener un compromiso, por ejemplo, poniéndonos, por ejemplo, el ejemplo aquí de Filosofía en la Red con los 100 seguidores o con todo el éxito que estamos teniendo, afortunadamente, y gracias a ustedes, es por el trabajo de que se hace, por el trabajo que están de los escritores que colaboran, por el trabajo de Gerardo, por ejemplo, que también edita videos, el trabajo de Sandy, que sube los podcasts, el trabajo de Eugenia, que hace guiones para el corte, el trabajo de Sofía y de Cintia, que revisan textos también, el trabajo de Ari, que está ahí detrás de haciendo los videos. O sea, es porque hay un trabajo detrás. No es que llegan a un sitio o conocen Filosofía en la Red, o Filosofía en la Red es lo que es, porque simplemente un día nos despertamos, dijimos, queremos ser un sitio muy importante de filosofía, queremos ser el sitio más importante de filosofía en español, y inmediatamente a los 2 segundos se presentó. Y me implica, y hay cosas que en ese proceso no nos gustan hacer. A Ari no le gusta desvelarse para editar videos y tenerlo los martes y los jueves. A Vares no nos gusta hacer otras cosas, pero implica un trabajo arduo, un trabajo pesado. ¿Que se disfruta? Sí. A veces se disfruta, a veces no se disfruta, a veces hay procesos que no los vas a disfrutar, pero tienes que ver siempre el más allá, qué es lo que te va a llevar. Que, como dices tú, tienes que pasar ese proceso para poder aspirar a algo más. Y creo que en ese sentido, aterrizándolo con Joe, creo que Joe, el protagonista de la película, era muy idealista. Él quería simplemente ser jazzista, triunfar, y por eso iba a ser feliz. Pero no sabía, pero no aterrizaba en la realidad, que tenía que pagar las cuentas, que tenía que, por ejemplo, estamos todos, tenemos que pensar en la vejez, porque idóneamente vamos a llegar a ella, y pues que tenemos que tener a lo mejor un fondo de retiro, tenemos que tener algo que nos vaya a mantener de ancianos, porque no vamos a trabajar a los 80 años, sino que tenemos que tener algo que nos mantenga cuando lleguemos a esa edad. Entonces, el trabajo que le proponían en la escuela de ser maestro de tiempo completo, de dedicarse a esto, le podía dar esa opción, le podía decir, bueno, ¿sabes qué? Si no te gusta trabajar de músico, porque de maestro, porque estás traumado, que vas a estar ahí frustrado, pero quizá eso te puede dar las capacidades para tener una estabilidad que te permita llegar a hacer esas cosas que sí te gustan. ¿Por qué? Porque al final, precisamente yo, cuando finalmente tiene esta audición con la
una jazzista famosa y le dicen que se queda en el grupo. Él le pregunta, oye, ¿qué sigue? ¿Mañana qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hoy. Vas a venir, vamos a tener una función, te vas a ir y vas a volver. Y así vamos a volver a repetir. Y él entonces se frustra. Porque si entonces lo que tanto yo esperaba, lo que tanto yo decía que iba a ser feliz, lo que tanto que iba yo a... Pues realmente solo es... Y aquí viene aterrizando un poco lo que dices. La felicidad es un momento, es una etapa. Yo creo que son momentos. Yo creo que la felicidad no son esos chispazos de la vida, esos momentos que te hacen y que te llevan a algo. Obviamente es estar en paz, es estar tranquilo, y a lo mejor la vida es eso, es tener cierta estabilidad emocional, espiritual, paz mental. Pero en ese sentido, la felicidad como tal solo son esos pequeños chispazos de hacer una audición muy exitosa, de viajar a tal lugar que quise viajar, de encontrarme con mis amigos que tenía mucho tiempo que no veía, de grabar letras habladas todas las semanas, de pelear a Ari por las noches. E incluso eso te puede dar felicidad, ¿no? O sea, creo que son esos pequeños momentos lo que te hacen. No es que eres feliz en el sentido estricto de soy feliz y todo lo que soy feliz y tingle lingui y me lo paso todo lo que es feliz. O sea, es tengo esos procesos, esos momentos, y precisamente esas pequeñas chispas de la vida son lo que hacen como que la balanza y logran precisamente hacerte una vida plena. Pero en el sentido de que, entendiendo lo que dices bien, hacer esas cosas que no nos gustan, pero que finalmente para por ejemplo, que llegues a ser doctor en filosofía, implica que te vas a pasar matándote 10 años en la escuela, y que ese tiempo vas a hacer ensayos, vas a leer, vas a escribir, te van a regresar las tesis, te las van a retachar, se van a burlar, y muchas de esas cosas, por más que digas que disfrutas las filosofías, pues vas a terminar mentando madre y diciendo no me gusta, pero al final vas a lograr eso. Entonces tuviste que pasar como que un proceso en donde traes tragos amargos para llegar a algo. Y en esta parte, y sacando, creo que también en la película podemos ver, igual que ahorita aterrizamos con Joe en ese idealismo que yo veo, que no sé tú cómo lo veas, en esta parte de que al inicio creo que tenemos esta versión aristotélica de la esencia que se inserta antes de la vida, antes de la existencia, y al final 22 llega a concluir, pues puede pensarse a concluir que la existencia precede a la esencia. ¿Cuál de las dos? Bueno, se manejan estas dos. ¿Tú qué piensas de estas dos? ¿Y cómo ves a Joe? ¿Era idealista? ¿O hay que ser más como Joe y menos trágico médicos? Yo creo que Joe sí lo era, o sea, como idealista, pero creo que también este idealismo llegaba, era un idealismo extraño, o sea, como que mezclado con otras cosas, ¿no? Porque a lo largo de también la película vemos como esta transformación de ambos personajes, ¿no? Pero en el caso de Joe, él era un personaje muy egoísta, ¿no? O sea, como muy centrado en lo material, muy centrado en sí mismo, en su beneficio, y también lo vemos en esta parte en donde básicamente le da la espalda a 22, ¿no? Y él está dispuesto a sacrificar literalmente los sueños de 22, que era el objetivo principal, porque al final recordemos que yo se supone que ya había muerto, ¿no? Ya había muerto, y entonces ese era como el final de su vida. Y ahora lo que seguía era buscarle un lugar a 22 en donde se sintiera que pertenecía. Entonces yo lo que hacía era como que decía, siempre pensó desde el principio en sí mismo, ¿no? En que podía lograr sus sueños, y en ese sentido sí era muy idealista, ¿no? Porque no había nada que lo detuviese. Pero justo por ese idealismo también pasaba sobre de otras personas, ¿no? Pero yo a quien sí considero totalmente un personaje idealista era 22. Solo siento que como lo que habíamos hablado, como que al final ella sí ya había perdido su chispa, ¿no? Es decir, ya estaba tan desilusionada de que no encajaba en lo que la gente le pedía que hiciera, que era que encontrara una vocación o una pasión, que sentía que ya todo ese idealismo se le había ido. Pero cuando es que ella pues logra como tener esta experiencia, ¿no? En la Tierra, y darse cuenta de muchísimas cosas, te das cuenta de que lo que ella tenía sí era genuino. Es decir, ella no como tal,
encontraba como la felicidad por una vocación en específico, sino por la vida misma, o sea, porque vivir la hacía realmente feliz, ¿no? Entonces, creo que en este sentido ambos personajes lo eran, o sea, como idealistas, pero al final, un poco con Joe, un poco, pues sí, como fundamentado en lo material, ¿no? Porque también justo con esta parte que ahorita decías del final de la película, cuando se da cuenta de que su sueño, su mayor sueño, que era poder estar, poder dedicarse al jazz, ¿no? Y que Dorothea Williams le dice que él ya era parte del equipo, ¿no? Y que al día siguiente iban a regresar a hacer lo mismo y él se desilusionaba. Aquí hay como una, o sea, en esta escena vemos una prueba muy clara de qué pasa cuando tú pones tu felicidad en las cosas externas, ¿no? Porque las cosas externas pueden cambiar y pueden salir de tus manos. Pero si yo estuviera, pues sí, como volcando su felicidad hacia otro lugar que no fuera hacia las cosas materiales meramente, que no digo que sea erróneo, que esté mal, quizá lo mal ahí sea enfocarlos a una sola cosa, no enfocar tu felicidad a un solo lugar en vez de, y en este caso, pues algo material, ¿no? En este sentido, es lo que al final termina desilusionándote tarde o temprano, ¿no? Y no me acuerdo de la primera parte de tu pregunta. De que sí, bueno, que vemos como que las dos también antítesis, ¿no? Del principio, cuando en este gran antes se habla de que el espíritu, el alma o lo que sean estos monitos que se insertan en el cuerpo humano, es que tienen que tener primero la esencia, esa chispa para llegar a la Tierra, o si por el contrario, lo que a lo mejor se aterriza en el existencialismo, es decir, realmente la existencia la que precede a la esencia. Si primero existimos y después tenemos esencia, o si primero tenemos la esencia y después existimos. Porque se plantean, en ese sentido, el objetivo de en el gran antes es darles la chispa, pero 22 llega y aterriza o obtiene su calcomanía o su sticker para España, o su estampilla, ¿no? Creo que es estampilla para España, su estampilla de la Tierra cuando descubre que tiene una esencia, que tiene algo más que le trasciende, y que es incluso que llega antes, que llega después de existir, porque lo obtiene cuando de una otra manera está en el cuerpo de Joe. No fue antes de llegar al cuerpo de Joe, que cuando llega al cuerpo de Joe, no lo tiene. Lo obtiene a partir de que vives estas experiencias, de que incluso podemos decirlo como decías tú, de que tiene estos accidentes constantes que le van definiendo y que le van haciendo tener este contacto con el mundo y que lo van definiendo como ser. Creo que es que ahí me salió como también una pregunta que podría ser interesante porque al final es cierto, o sea, creo que cuando vemos más feliz a 22 es cuando está allá abajo y empieza a vivir todas estas cosas, ¿no? Entonces uno podría pensar que entonces una vez que existes es que empiezas a buscar como este sentido, ¿no? Esta chispa. Pero también me quedo pensando un poco, en este caso de la película, ¿no? Qué tanto esta chispa estaba ya latente y nada más faltaba como estimularla, ¿no? Creo que a la hora de, o sea, como de ya aterrizarlo como en la experiencia humana concreta y salirnos un poco de la película, creo que esto depende mucho de cada persona. Y va a sonar muy extraño, pero hay personas, por ejemplo, en este caso, las personas que creen, encuentran su chispa y ellos creen que en realidad, o sea, su esencia podría ser parte de algo más grande que ellos, incluso antes de que ellos tuvieran esta conciencia o esta conciencia de sí mismos, ¿no? Y su esencia también obedece un poco, sí, a las experiencias que van viviendo, pero también como más a esta parte de que forman o que participan, ¿no? De este ser trascendental, ¿no? De ciertos principios, no refiriendo únicamente a una religión, sino a múltiples, ¿no? Pero hay personas que ya en este sentido de que son como ateas, que encuentran más su sentido en cosas que, en cómo se va dando su vida, ¿no? Y no tanto en que, en este sentido como que nacen indeterminadas, ¿no? Que no hay nada, que están vacíos, como decía Aristóteles, que son una tabula rasa, ¿no? Y que todo lo que van viviendo se va escribiendo, y le va dando una significación específica a su vida. Creo que depende muchísimo de cómo, de las creencias específicas de cada quien
pero si yo tuviera que decir como una conclusión respecto a esto, diría que para mí, independientemente, bueno, ya sabemos que hay como la parte religiosa y la parte espiritual, y que no necesariamente las dos, no, en primera no son lo mismo, ¿no? Pero que ambas se pueden dar igual, como en conjunto, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, una persona religiosa puede ser espiritual, pero hay personas que pueden ser espirituales y no religiosas. Yo sí creo que todas las personas, crean o no crean, forman parte de un principio espiritual, ¿no? Y no lo ven. Entonces, yo pienso que en todo caso sí hay una parte de la esencia, una parte de la chispa, antes de que las personas nazcan, por así decirlo, que empiecen a vivir en la existencia o en este mundo como terrenal. Yo sí creo eso, pero es algo ya como más personal. No sé cómo tú veas esta parte, ¿qué crees tú? En esta parte yo sí creo que difiero un poquito, porque, por ejemplo, se me hace muy, muy simplista pensar que nacemos ya como que con algo predefinido. Porque incluso hasta a lo mejor hasta dentro de los planos religiosos puede atentar contra el libre albedrío, contra el famoso libre albedrío, en donde ya no está como que prediseñado para algo, sino que tú eliges libremente lo que quieres. También le podemos sumar la parte de que muchos de nosotros, yo he sido enfermero, yo he metido a ciencias religiosas, después me metí a abogado, pero estoy en psicología. Queda como que rotado y dedico a otra cosa muy diferente a nada que tiene que ver con humanidades. Y hay muchas personas así, muchas personas que a lo mejor inician de ingenieros y después terminan de sacerdotes, o que descubren que en ese proceso no se les da la ingeniería, aunque pensaban que lo eran, y se van por otra vertiente, y de estar en ingeniería se meten a música. Entonces, creo que estos accidentes de lo que hablabas tú precisamente es lo que nos va definiendo conforme vamos viviendo, y que podemos tener como que estas mutaciones constantes que nos van definiendo, porque al final del día son nuestras experiencias, lo que vivimos, lo que nos hacen ser, y lo que al final del día, por ejemplo, a los 20 y tantos, a los 30, a los 40, tú eres esa suma de esas cosas. No eres lo que mejor tú pensabas, porque tú no eres Ari ahorita, la chica que estaba en secundaria. Tú has mutado. Y se supone que en teoría tu esencia no debería de mutar, debería de mantenerse de una manera pues estática, en el sentido de que ir hacia dirigirse hacia un solo lado, más o menos conducirse hacia una vertiente. Y no, tú has sido mutado, te has ido transformando, te has ido reinventando, y creo que todos nos vamos reinventando, y más ahorita, más en estos. A lo mejor antes sí, a lo mejor hace 50 años naces en una familia de puros doctores, y pues tu esencia o no esencia o tu destino era ser doctor y continuar el legado. Ahorita vemos familias en donde naces, a lo mejor eres el hijo de un empresario muy importante, y quizá esa persona no quiere continuar el legado de su papá, no quiere continuar el legado de su familia, porque no es su destino, porque no lo siente así, porque no lo adopta como tal. Y a lo mejor tienen una empresa de computadoras y él quiere ser bailarín, y entonces por tal va mutando y se va transformando. Entonces creo que en ese sentido sí, incluso me daba risa lo bien lo que necesitan, que ponían el famoso Hobbit Orgo Zoom. Y le contestaban a alguien, pues si ya existes, ¿por qué no piensas? ¿Por qué te esperas primero a pensar antes de existir? Y se me hizo simpático, porque creo que va como que, ¿por qué te esperas a...? ¿Por qué estás pensando primero para poder existir? Y porque si ya estás, no te pones a reflexionar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido podría hacerse esta dualidad también, en el sentido de, bueno, primero existir, a lo mejor sí ser consciente de quién eres y que sí tienes ciertas características, quizá genéticas, influenciadas por tu gen y por tu cultura, que también influye indudablemente. No es lo mismo cómo piensa un niño de México a cómo va a pensar un niño de Europa, o cómo va a pensar un niño de Asia, porque va a estar influenciado por todos estos bagajes culturales. Pero incluso llega un momento en donde creo que la cultura se difumina, porque llega un momento en donde hay más cosas en común entre todos los humanos, y yo lo he visto con la persona que tengo de convivir con personas de Asia, con personas de Europa, que hay un momento en donde la cultura, o sea, si hay ciertos matices y ciertas cosas que si son muy de Asia o son muy de Europa o son muy de Sudamérica, pero hay otras más y son la mayoría en donde esta cultura, este famoso sesgo cultural se pierde y te deja lo que es la persona. Que la persona tiene ciertas cosas que lo hacen ser persona, que lo definen como persona y que va más allá de su estructura cultural.
es influencia por lo que leen, que es influencia por lo que conviven, es influencia por sus vivencias, es influencia por más cosas que simplemente el pertenecer a la cultura occidental o a la cultura oriental. Yo creo que es en esta parte, yo le voy más a que nos vamos definiendo nosotros en la medida que vamos viviendo. Que no podemos decir que nacemos músicos y que tenemos que morirnos músicos. Creo que llega a haber un momento en donde a lo mejor puedes mutar. Y creo que esta es la parte que descubre 22. Es donde de, porque realmente no descubre a qué se va a dedicar. O no llega, no sabe en qué va a ser buena. O en qué la va a girar. Simplemente descubre que quiere vivir. Que quiere experimentar esas cosas que las quiere saborear todos los días. Pero no realmente sabe a qué se quiere dedicar. Y creo que entonces ahí va como que el mensaje de, no importa lo que seas, pero disfruta simplemente el hecho de vivir. Como dicen, no disfrutes el destino, no, o no anheles el destino, sino anhela o disfruta el camino. No sé ahí cómo lo cuestiones tú. No, sí, yo creo que al final, creo que o sea, yo me refería más en este sentido de la esencia, no en algo que nazcas y que nazcas determinado. Creo que eso sí sería muy extremista, pero lo que yo creo es, o sea, sí, totalmente, o sea, más bien yo lo veo como, es que yo sí estoy muy influenciada luego por Aristóteles, pero yo lo veo como en este sentido de que Aristóteles dice que somos seres en potencia, ¿no? O sea, es decir, podemos ser ahorita algo, pero podemos también ser otra cosa, ¿no? Pero me refiero a que yo hoy, por ejemplo, puedo ser filósofa y a lo mejor mañana digo, ay, no, adiós, bye, filosofía, y entonces empiezo a estudiar, no sé, arquitectura. No, pero está la posibilidad en mí de hacerlo. Es decir, si yo quisiera hacerlo, sí podría. Y pero decido no hacerlo. Y así con esa carrera, con miles de posibilidades. Pero yo lo veo como algo, o sea, la esencia, yo me la imagino como una especie de una semilla que tiene la posibilidad de ser todo, ¿no? Pero que al final parten, todas esas posibilidades parten de un solo lugar, ¿no? Y lejos de que esto te determine como persona, es decir, de que nazcas condicionado, es más bien como una gama infinita de posibilidades por las que tú puedes optar, ¿no? Y si tú decides, por ejemplo, irte por esa vertiente, que en este caso, por ejemplo, que yo que me decidí ir por la vertiente de filosofía, hay cosas que yo no voy a aprender nunca, porque yo elegí esta vía, es decir, esta parte de que de repente escuchamos, ¿no? De que cuando eliges algo, estás renunciando a otras cosas. Entonces yo elegí, por ejemplo, esta parte de la filosofía y hay muchas cosas entonces a las que estoy renunciando, ¿no? Pero no quiere decir que no pueda aprenderlas. No quiere decir que a lo mejor en este momento las voy a aprender y que si yo decido de cambiar de camino puedo hacerlo, justo porque soy como un ser en potencia, un ser que puede realizar infinitas posibilidades, claro, dentro de su propia naturaleza, porque si yo quiero volar no voy a poder volar, pero como más en este sentido, ¿no? Creo que sí, y bueno, también de todo lo que comentabas al final, sí, totalmente. O sea, creo que cuando alguien toma una decisión de qué ser en la vida y va viviendo como determinadas experiencias, y de esas experiencias va a ir aprendiendo ciertas cosas, y a partir de ahí también se va moldeando su forma de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer, y ciertos aprendizajes? Entonces, pero depende mucho también de. Pues de eso, ¿no? De hacia dónde se quiera ir esa persona y qué decisiones quiera tomar respecto a, pues a la línea que quiera seguirse. Déjame ponerle esta cosa antes de la que nos patrocine Samsung. Bueno, presto son. En esta hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la frase de Sartre, ¿no? De ¿estamos condenados a ser libres o no? Bueno, hay como que a lo mejor dejarla en el tintero. Y en otra parte, creo que antes a lo mejor, porque eso, bueno, los he venido reflexionando últimamente, creo que viene esta vertiente. Creo que a lo mejor ya no es tanto renunciar a las cosas, porque al final del día, antes sí se premiaba más que, por ejemplo, Ari fuera experta en filosofía y que su rama fuera filosofía para niños. Y no podía hacer otra cosa más que si te decidías a esa vertiente, pues tenías que hacerlo. Pero creo que ahorita estamos en una etapa y creo que es muy afortunada, donde nos podemos reinventar y podemos añadirle cosas. Podemos, pues sí, a lo mejor Ari es una experta en filosofía para niños, pero también aprende edición de videos.
pero también sabe programar, o también sabe bailar cumbia, y también, no sé qué, o sea, creo que antes a lo mejor sí se veía como algo malo, o antes se tachaba como, ¿por qué el doctor se va a poner a bailar samba, no? O sea, y él tiene que ser experto en ser doctor, y nada más puede ser doctor. Y creo que sí nos encajonaban, se te encajonabas a las personas en, tienes que hacer esto porque es tu decisión y porque es lo que tú elegiste y punto, y párale de contar. Pero creo que sí ahorita nos está permitiendo la vida, la contemporaneidad de ser lo que queremos ser, aunque seamos muchas cosas y estas cosas las seamos, aunque sean diferentes. O sea, incluso hay filósofos que hacen literatura, que escriben, no sé, literatura erótica y al mismo tiempo están reflexionando sobre la vida. Que esas dos caras de la vida, esas dos facetas de ellos, no tienen por qué ser polos opuestos. Tanto puedes filosofar, tanto puedes escribir eróticamente y hacer filosofía, como puedes combinarlas y puedes, como que no chocan contigo. Creo que eso sí nos lo está permitiendo ahorita la contemporaneidad y cómo lo vamos entendiendo, cómo vamos aceptando esta parte de ser todo y nada al mismo tiempo y de podernos reinventar y poderla girar en todo. En esta parte también hay una frase que le dicen, yo una como alegoría, que está sobre un pez. Es un proverbio o algo así, en la misma película, que le dicen que, bueno, es un pez joven que va nadando y le pregunta a un pez viejo, llega con un pez anciano, y le pregunta que dónde está el océano. Y el anciano se ríe. Dice, es que, pues ya estás en el océano. Y el pez joven dice, no, es que, no, yo quiero llegar al océano, yo quiero descubrirlo, yo quiero sentirlo, yo quiero, ya estás en el océano. En este sentido, esta reflexión me hace mucho pensar en el sentido de cómo no valoramos las cosas. De cómo a veces estamos anhelando llegar a tanto o conquistar el mundo de mil maneras y no estamos saboreando a veces las cosas. Y a veces ya las tenemos. A veces queremos ser felices y ya estamos siendo felices de una u otra manera. O a veces estamos queriendo triunfar y a lo mejor estamos triunfando, pero por esa obsesión de estar viendo hacia allá y hacia arriba y hacia arriba, no nos centramos en el aquí y el ahora. Pero no sé tú, esta frase, esta reflexión, ¿qué te hace a ti pensar algo? Pues sí, creo que también esta parte, ¿no? De que dices de que al final no valoramos como lo que tenemos en el momento, pero también otra cosa que yo veo ahí es como que cuando estamos en un lugar en el que anhelábamos estar, ya estando ahí nos damos cuenta de que es más difícil de lo que parecía, ¿no? Me acuerdo mucho de hace unas semanas estaba yo escuchando un podcast de una influencer que sigo que se fue a vivir a Madrid. Y ya me acuerdo desde que antes de que la siguiera, ella contaba, ¿no? De ya estoy armando las últimas cosas que tengo que hacer para irme a vivir a Madrid y es mi sueño y quiero, porque ya yo he estado ya viviendo antes ahí, decía, pero quiero regresar y no saben ustedes cuánto tiempo lo he planeado. Y entonces en un podcast que salió después de que ella ya se había mudado una semana después, ella decía, es que no es como yo pensaba que iba a ser. ¿No? O sea, me siento hoy aquí y estoy en el lugar en donde tanto anhelé, pero no sé qué está pasando con mi vida, ¿no? O sea, como que no le encuentro sentido ahora. Ahora es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, como ahora qué sigue. Y creo que eso también nos hace como reflexionar un poco de, pues sí, de que tenemos que ser como más atentos a lo que nos rodea y valorar las cosas que tenemos, pero también en el sentido de que pues no somos todopoderosos y que también somos seres vulnerables, ¿no? Entonces, cuando lleguen esos momentos en los que ya estemos supuestamente en el lugar donde queríamos estar y veamos que las cosas no son como eran, tampoco desilusionarnos. Creo que todas las cosas también son así, ¿no? O sea, como que todas las cosas tienen como esta contraparte y no quiere decir que sea algo malo, sino como que es parte de. Y a lo mejor en ese momento no lo estás disfrutando porque te es difícil verlo, ¿no? Porque de alguna manera entras como en este ciclo de, o sea, ya estoy aquí, pero entonces ¿ahora qué hago? Es decir, por lo que tanto trabajé, ya de repente lo tengo y ahora ¿en qué va a consistir lo siguiente, ¿no? Y lejos de ver esto como algo malo, es como, pues no, creo que el ser humano siempre está en búsqueda de algo más y no lo veo como algo que sea o que debamos quitar, porque
O sea, que se vea malo como que el ser humano es ambicioso, pero una ambición dañina, ¿no? Sino no, o sea, creo que a todos les puede pasar, ¿no? Y creo que a todos nos pasa en algún punto de nuestra vida, y de hecho en varios momentos de nuestra vida, ¿no? Pero lo importante ahí es que pues esta ambición no nos gane, es decir, no haga que no nos demos cuenta de lo que mientras hoy estamos rodeados, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? Que al final es darnos cuenta de que somos afortunados porque ya estamos en el lugar en donde tanto queríamos estar. Entonces también esforzarnos por disfrutarlo, ¿no? Y por aprender y apreciar eso que tanto quisimos y que ahora lo tenemos. Otra, con lo que dices de esta experiencia, de esta reflexión que haces con influencer, me aterriza un poco en lo que dijiste hace ratito de que cómo centramos la felicidad en las cosas. Y por ejemplo, esta chica pues lo centró en vivir en Madrid, pero lo que implicaba no era es qué voy a hacer allá, sino es simplemente el llegar aquí. Y creo que eso le pasa, por ejemplo, a las personas que planean que viajar a Europa, que escalar el Everest, que lo que sea. Al final descubres, pues sí, disfrutas a lo mejor el proyecto, el trayecto y todo, pero al final cuando llegas a la cima del Everest, pues esas expectativas que te habías creado, pues realmente son eso, solo son ilusiones, solo son cosas que te imaginaste. Y creo que en ese sentido está el hecho de dónde vamos a, qué vamos a hacer con la felicidad y cómo la tenemos que canalizar. Si es realmente el lograr cosas, y el que lograrlo son solo momentos. El que es campeón olímpico solo es feliz en ese sentido, a lo mejor cuando se cuelga la medalla de oro. Pero si se limita a solo ser feliz en eso, entonces va a perder todo el sentido de su vida. Porque entonces tiene que estar llenando de esas cosas que realmente no son tan repetibles, no son tan, no puedes viajar, no puedes escalar todo el tiempo libre, no puedes ganar 50 medallas todos los días de oro para alcanzar esa meta. O sea, son solo chispas de la vida. Entonces, normalmente, que creo que definamos y entendamos que ser feliz no es eso, ser feliz no es tener cosas en ese sentido, ni de lo material, ni de comprarte el último móvil, ni de viajar, ni de conseguir una maestría o de conseguir un doctorado. Eso no es la felicidad. La felicidad en sí es el vivir plenamente, y creo que en esto nos lo enseña un poco 22 cuando vive en el mundo, ¿no? El disfrutar esas cosas que decíamos en el episodio pasado, esas cosas tan simples de la vida, que incluso no cuestan dinero, incluso son tontas desde un sentido a lo mejor estricto de la palabra, pero que realmente son las que te llevas, porque al final, pues, el subir al Everest te llevas la vista, te llevas el momento, y creo que es lo que te debes atesorar. Ok, logré esto, pero simplemente es un logro y ya, no puedo estar aspirando a que esto me haga feliz, porque realmente pues no puedes estar en plena felicidad totalmente con esto. El vivir en una ciudad donde quisiste vivir, el lograr estar ahí, pues eso no es la felicidad. La felicidad es las experiencias, las cosas que vas a vivir ahí, las personas con las que te vas a topar, lo que vas a hacer, el que a lo mejor te vas a perder. Si viajas a otro país, pues sí, me perdí por aquí, no entendí nada, no entendí ni jota y ya me desorienté. Creo que esas cosas tontas, a lo mejor, es mojarte bajo la lluvia en un país extraño, a lo mejor vas a decir, pues, ¿qué fue lo más divertido de ir a nuestra edad? Ah, llovió y me mojé. Y a lo mejor va a ser lo más tonto del mundo para otra persona, pero es realmente lo que te puede atesorar y lo que te puede hacer esta vivencia. Por ejemplo, eso pasa constantemente, por ejemplo, con las personas que van a un concierto, cuando podían ir a un concierto, cuando podíamos ir a un concierto, y se ponen con el celular grabando todo el concierto y se ponen a tomar fotos. O vas a un lugar y te están tomando fotos y no dejas que tus ojos sean los que los disfruten y seas tú el que lo disfrute. Pero es el permitirte disfrutar y el saber que son momentos que se van a ir, y el reconocer que son efímeros, creo que lo nos puede dar esa felicidad total, como lo comentabas tú. O sea, la felicidad simplemente son chispazos de la vida, nada más. No podemos ser ni plenamente felices, ni vamos a ser plenamente tristes. Porque si muere una persona, le vamos a llevar 10 minutos, un día, 2 días, 3 días, y después, pues, a peculiarle y a darle adelante. O sea, no podemos como que estancarnos ni en lo feliz, ni en lo triste. ¿Y qué más? No sé, Ari, ¿tú alguna otra idea que rescates de la película en general? Pues no, solamente creo que, o sea, como la conclusión que yo daría, creo que en sí, en torno a toda esta película, es este aspecto de la felicidad, ¿no?
de que yo no creo, o sea, a pesar de las cosas que hemos dicho aquí, ¿no? Yo no digo que tener, o sea, obtener felicidad de las cosas materiales sea algo erróneo, o sea, algo malo. Creo que no es así. Creo que muchas veces tú puedes sentirte bien de tener cosas materiales, pero porque tu felicidad está cimentada en otra cosa, ¿no? Es decir, no está únicamente en tus bienes materiales, ¿no? Es decir, yo creo que detrás de, por ejemplo, supongamos que comprar algo, ¿no? Te hace feliz, pero creo que detrás de todo eso es el saber que ya con tu trabajo y por tu esfuerzo tú puedes darte esa oportunidad o ese lujo, ¿no? Que a lo mejor muchos no tienen de comprarte cosas que te gusten, ¿no? Y no tanto que lo material te haga completamente feliz, ¿no? Sino es todo lo que hay detrás. Entonces también yo diría que, pues la lección de todo esto, una, sí es apreciar como todo lo que tienes, todo lo que te rodea, ser como comprensivo contigo mismo durante todos estos procesos, porque como dijimos, creo que hay distintas etapas en tu vida en las que tú te viste durante mucho tiempo y quisiste llegar ahí y al final llegas ahí y te das cuenta de que no es como planeabas, de que es mucho más complejo, pero tampoco se trata de castigarte por eso, ¿no? Creo que es, en cambio, voltear otra vez a lo que tienes y decir, bueno, tengo esto por esto y esto y esto y quiero agradecer por lo que tengo ahora, ¿no? Porque a lo mejor no lo voy a tener en algún otro momento de mi vida, ¿no? O sea, como valorar cómo has llegado a ese lugar donde estás y pues evidentemente también esta parte de la felicidad, ¿no? De pues cuestionar y también saber que la vida no tiene que ser completamente feliz. Creo que si tratas de hacer tu vida así, te vas a terminar agotando demasiado, ¿no? También disfrutar estos momentos o estados de ánimo en donde a lo mejor no estás muy bien, pero al final también te llevan a un lugar de reflexión distinto o a un lugar desde donde mirar diferente la vida, ¿no? Entonces yo diría que pues estas como partes o estas conclusiones serían de mi parte como por la película. Yo rematando también, una parte creo que a mí me ha funcionado de un tiempo para acá es reconocerme efímero, reconocer que y saberme que a lo mejor no tengo mañana en el sentido estricto de la palabra y trágico a lo mejor, pero saber que nadie me asegura que mañana viva o que salga a la calle cuando pueda salir y no me va a pasar nada, no me van a atropellar o algo. Entonces, el reconocer esa finitud de mi ser. Una me hace vivir la vida, se oye muy frase coaching, motivacional, pero vivir mi vida como si fuera el último día de mi vida, así literal, en donde me permite hacer cosas y no arrepentirme de si tengo ganas de algo, si tengo ganas de comer algo, pues me lo voy a comer, porque no sé si mañana lo puedo comer. Si quiero ver a alguien, si quiero hablarle a alguien, si quiero hacer algo, hacerlo, intentarlo hacerlo en la medida, obviamente, de mi capacidad, ¿no? Si quiero ir a Europa, pues por más que quiera, pues tengo que juntar dinero y tengo que hacer un proceso, ¿no? Pero en las medidas posibles, lo que pueda permitirme hacer, no quedarme con esas ganas. Uno de esos creo que es lo que te va a llevar a valorar la vida, a atesorarla, y el saber que lo que te va a hacer feliz en esas chispas de felicidad es aquello que no te vas a llevar cuando mueres, es aquello que no puedes tocar, es aquello que puedes recordar, lo que finalmente es lo que te hace, cuando estás triste, o cuando te da esta nostalgia de cosas, recuerdas las cosas que te hicieron feliz, pero recuerdas aquello que no pudiste, que no tienes, a lo mejor que no puedes tocar. Recuerdas la sonrisa de un amigo, recuerdas que te fuiste de pinta, te saliste de clase en la secundaria y te divertiste porque te fuiste al cine o porque te fuiste con tus amigos a tomar o porque anduviste con tu novio o con tu novia. Recuerdas esas cosas tan que simplemente son tesoros de momentos. Y el descubrir que realmente son esos momentos los que te van a llevar a guardar y atesorar, así como hizo 22, de guardar su pedazo de pizza, de guardar una hojita, de guardar esas cosas tan tontas, pero al final saber que esas tonteras son lo que te hace feliz y lo que te puede descansar el alma, te da tranquilidad, es lo que te puede potencializar a disfrutar la vida y a vivirlo al máximo, porque realmente te puedes arrepentir simplemente. ¿Cuántas personas no se arrepintieron ahorita de con la pandemia no poder viajar y a lo mejor tenían un viaje que estaban postergando de conocer las Maldivas porque querían conocerlas y de repente vino la pandemia y aunque a lo mejor no tuvieran el dinero en ese momento, más les dio ganas de ir porque sabían que no lo podían hacer?
Entonces, ver que te puedes limitar y que puede haber cosas que te pueden limitar hacia otras y entender lo que somos finitos, creo que es lo que te puede dar la clave para ser feliz en el sentido estricto de que vivir en ese estado de búsqueda de felicidad, pero no en esa búsqueda obsesiva como dices tú, sino esa constante buscar esos momentos, esas cosas que te hagan sonreír, que te hagan pasarla bien y que al final de la noche te puedas ir a la cama y decir, bueno, hoy tuve un día placentero porque tuvo momentos que me hicieron sonreír. Y bueno, después de este coaching motivacional, ya nos van a tachar de coach. Bueno, quisiera cerrar, bueno, Ari propuso, bueno, esto fue antes de tras bambalinas, queremos proponer el tema de la siguiente semana y bueno, Ari siempre es la que deja las tareas, así que, Ari, ¿recuerdas qué serie me dijiste que tenía que ver? ¿Qué capítulo de serie teníamos que ver para platicar la siguiente semana y por qué te llama la atención? Sí, hay una serie muy buena que le comentaba a Miguel que podría ser increíble para que la viéramos. Se llama The Midnight Gospel, está en Netflix y es básicamente una serie de 7 capítulos. Es en realidad muy corta, pero la verdad es que a mí me llamó mucho la atención esta serie. Yo creo que si alguien la ha visto, entenderá por qué. Y pues para aquellos que no la han visto, les recomiendo que la vean. Es el último capítulo, en este caso es el 7. Es una caricatura muy loca porque al final se trata de un ser que no sé si pueda llamar humano, no es un ser humano, que vive como en un planeta abandonado y que tiene una máquina del tiempo, pero también con esa máquina se puede como que trasladar a distintos planetas. Y él lo que hace es que todos los días literalmente va a su máquina y investiga planetas diferentes y elige uno para visitar, porque su propósito es, él tiene un podcast que se transmite a lo largo de toda la galaxia. Entonces, con ese podcast, él va a los distintos planetas y entrevista gente de, pues sí, como de todo tipo. Y ahí así vemos como a lo largo de todos estos capítulos, cómo les pregunta de cosas tan extrañas como la muerte, los psicodélicos, la legalización de la marihuana, ¿qué más? Hay de la meditación tiene también un papel súper importante ahí, y creo que el último capítulo es centrado como más a la muerte, entonces pues creo que podría ser un buen tema. Y igual la invitación de que si quieren verlos todos, al final son 7 episodios y no están tan largos. Y pues todos tienen como una serie lineal, ¿no? Entonces, pues estaría increíble que lo pudieran ver. Vamos, estamos pensando en demandarlos porque se inspiraron en Filo Charlando y en estas entrevistas a lo largo de la galaxia, que llegamos a todas las galaxias, pero bueno, estamos en ese proceso de demanda. Antes de iniciar la demanda, vamos a platicar sobre esta serie. Y bueno, comentarles también a todos ustedes que tenemos una newsletter quincenal, que como habíamos platicado, les había comentado, se publica, bueno, publicamos artículos Ari y yo con diferentes perspectivas sobre un tema en particular. Tomamos un tema y lo vamos desglosando. Este newsletter tiene la característica de que es exclusivo para los que se suscriben. Es como un beneficio extra para todos los seguidores de Filosofía en la Red. Es gratuito. Son 2 artículos que salen a la quincena con unas recomendaciones que hacemos, ya sean de libros, ya sean de series, ya sean de videos, que vamos igual hilado al tema. Y hay una característica también, hay una opción de convertirte en miembro por $5 al mes. Y en esto lo que te damos es que este programa, Letras Habladas, bueno, obviamente se graba antes de los días que se emiten los martes, vamos a estar haciendo lives exclusivos para los miembros. Así que si quieres estar en las grabaciones de nuestros episodios y vernos en vivo, cometer errores, incluso antes de grabar y hacer todas estas, bueno, hacemos muchas más cosas de lo que llega a cortar Ari al final y hacer en edición. Quieres vernos así que muy bien en directo y al momento hacer preguntas e interactuar un poquito con nosotros, pues no dejes de suscribirte, de hacerte miembro de esta newsletter, pues para participar y bueno, interactuar de una manera más directa y más exclusiva con nosotros, más en un contacto más face to face, aunque a lo mejor no los veamos, pero bueno, va a ser un contacto un poquito más cercano. Ari, también si nos quieres recordar nuestras redes sociales, cómo nos pueden seguir, cómo pueden estar al pendiente de todo lo que hace Filosofía en la Red. Bueno, igual como siempre decimos, recomendarles que vayan al blog
¿no? De Filosofía en la Red, que es www.filosofiaenlared.com. También pueden encontrarnos en Facebook como blog Filosofía en la Red, en Twitter como arroba Filosofía en Red y en Instagram como arroba Filosofía en la Red. Perfecto, y pues muchísimas gracias también por habernos acompañado el domingo pasado en el debate que tuvimos sobre si todos podemos hacer filosofía. Si les gustó, si tienen algún comentario sobre este debate, si lo vieron en vivo y tienen alguna aportación, o quieren incluso que se sigan repitiendo estos debates, coméntenoslo, háganos saber, pues para seguirlo participando y tratar de tener más directos también con. Así que seguir innovando, ya no solo tener cosas en streaming, sino también hacerlo pues en vivo y a todo color. Ari, muchísimas gracias por esta pues nuevo episodio de Letras Habladas y nos vemos con la tarea que me dejaste de hacer el capítulo de Midnight Gospel y de la demanda que está en camino hacia los creadores de esa idea. Perfecto. Muchas gracias. Adiós.